Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con aquello que mueve al mundo, con aquello que nos motiva a realmente llevar una vida plena, que nos genera felicidad, que nos genera bienestar. ¿Cuál es? Aquí lo tenemos para ustedes en pantalla. El amor debe ser firme. Pero para que sea firme, tenemos que hablar de los círculos viciosos y los círculos virtuosos principalmente. ¿Y quién nos va a ayudar para desarrollar este tema? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Está con nosotros la psicóloga Ana Salinas de Misión AEI, desde la ciudad de Cuernavaca, a quien saludamos en esta noche de lunes con muchísimo gusto. Querida Anita, platícanos cómo te encuentras el día de hoy. Hola, mi estimado Abel, es un placer para mí saludarte a la distancia. Es un placer estar nuevamente en Carpe Diem contigo y con tu audiencia. Estoy muy bien, gracias a Dios, en cuarentena aún. Sí, la verdad es de que tenemos que acatar las disposiciones de nuestras autoridades sanitarias para poder contribuir a que pues la pandemia sea más ligera. Oye, Anita, pues James Dobson escribió este libro que se llama El amor debe ser firme, y en el cual tú vas a basar tu tema para el día de hoy, Anita. Así es, aquí lo tengo, mira, El amor debe ser firme de James Dobson. Aquí A está. ver, ahí está, El amor debe ser firme. Ustedes están viendo ahí este libro que, pues en esta noche de lunes, la psicóloga Ana Salinas nos va a hablar. A ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué has decidido hablar sobre los círculos viciosos, pero sobre todo sobre los círculos virtuosos, Anita? Abel, se habla desafortunadamente en nuestros tiempos mucho de la violencia y de los círculos de violencia desde el punto de vista emocional, pero se habla poco de cómo quebrar ese círculo vicioso para convertirlo en un círculo virtuoso y vivir en santa paz, en plenitud, en felicidad, en amor, como tú bien lo decías hace rato, porque el amor es el sentimiento que mueve al mundo. Entonces, por eso yo hice esta adaptación de este libro de El amor debe ser firme para hacer una comparación sobre el círculo vicioso y cómo romperlo para entrar a un círculo virtuoso. Y pues bueno, este libro es de James Dobson. Si me ayudas, por favor, amigo, a leer un poco de su biografía. Sí, claro que sí. Pues aquí dice que James Clayton Dobson nació en Shreveport, Luisiana, el 21 de abril de 1936, y que es un psicólogo cristiano, obviamente estadounidense, y él fundó la organización de la cual fue presidente, que se llama Focus on the Family, Enfoque a la Familia. Y esta organización, pues, es sin fines de lucro, y como dice aquí, la fundó él en 1977, Anita. Así es. James Dobson es una eminencia en Estados Unidos en estos temas de psicología y de desarrollo humano, porque él también, aparte de esta organización, tiene una estación de radio que se transmite en muchos estados de Estados Unidos y tiene más de 35 años esta emisión y toca precisamente estos temas que a nosotros tanto nos gusta, amigo, que es desarrollo humano. Y pues esta plática, esta conferencia del día de hoy está basada en su libro, uno de más de 50 que tiene publicados, El amor debe ser firme, en esta ocasión nos atañe. Y pues vamos a comenzar, amigo, con este círculo vicioso o este Sí. círculo de la violencia emocional, este Okay. círculo que se llama la luna de miel. A Y ver. siempre se hace este, precisamente es este círculo, porque lo que pasa es que empieza con un detonante. Vamos a poner de ejemplo la violencia emocional en pareja, mas no es la única, pero Sí. vamos a tomar ese tema, ¿sí? Un detonante.
hay un enfado, un enojo, un pleito, una desavenencia tremendamente fuerte, y entonces pues las personas lo que hacen es separarse, ¿sí? Separarse. Entonces hay una separación, un quiebre físico, ¿no? Se va la mamá con la mamá, se van con la familia, se separa la pareja, y pues ahí está este dolor, este duelo, esta tragedia, porque pues ya hay una separación. Pero resulta que pues ya después de un tiempo empiezan lo que son a buscarse mutuamente. ¿Por qué? Porque están en un círculo vicioso. Desde un punto de vista de una relación tóxica, puede ser una relación de codependencia, vaya, en general una relación insana emocionalmente hablando, y se empiezan a buscar ya sea uno o ya sea el otro. Supongamos, vamos a poner que el varón es el que la busca a la mujer, ¿sí? Y entonces empiezan pues estas negociaciones de, oye, pues mira, perdóname, te llevo flores, te bajo la luna, el sol y las estrellas, te prometo que voy a cambiar, que voy a ir a terapia, que voy a dejar de tomar, que voy a ser fiel, vaya, la situación y la causal que tú gustes y mandes, que se haya, por la cual se hayan detonado este pleito y esta separación. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que manipula sabe perfectamente lo que la otra persona quiere escuchar y hace exactamente lo que la otra persona quiere que haga. Pues en este caso, pedir perdón, buscarla, seguirla, mandarle flores, llevarle serenata, vaya, ¿no? O sea, lo que sea para convencerla de que está arrepentido, de que quiere cambiar, de que va a cambiar. Y entonces, pues, las mujeres nos gusta mucho esta parte del amor al oído, ¿no? O sea, de que nos endulcen el oído. Así somos las mujeres. Tenemos esta parte muy sensible y muy emocional, ¿no? Es parte de nuestra femineidad. Entonces, bueno, pues resulta que pasa el tiempo y pues ya le empiezas a creer, ¿no? Le empiezas a creer, sí, ya me prometió que va a cambiar, que va a esforzarse, que ya no va a haber problemas, que ya no va a haber golpes en varias de estas relaciones de pareja, que me va a tratar bien. Y son promesas y promesas, como dice Daniela Romo, prometes y prometes y nada de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta relación que se vuelven a juntar? Ah, ok, ya me prometió, se vuelven a juntar, que ese es el siguiente paso, ¿sí? El regreso. El regreso. Y entonces, amigo, empieza la famosa luna de miel. Todo es miel sobre hojuelas, todo es amor y dulzura, y te bajo el sol, la luna y las estrellas y todo, ¿no? Pero realmente de lo que te prometí, no hay ningún cambio, solamente se quedan promesas. Entonces, bueno, se acaba esta luna de miel, ¿y hasta cuándo? Hasta que sucede otro detonante en la vida de esa pareja, ¿sí? Entonces, pues otra vez vuelve el círculo vicioso de violencia emocional, de relación tóxica, y es un cuento de nunca acabar. Anita, ¿hay alguna explicación por qué uno cree las promesas del otro y el otro, aunque las diga, aunque las haga, no las cumple? Mira, es cultural, Abel, es cultural, es la falta de compromiso que en nuestra generación actual, desafortunadamente, se está exacerbando todavía más, esa falta de compromiso, esa estimulación inmediata, también los valores que traiga cada persona, porque, pues, no sé si tú recuerdes, en la época de nuestros abuelos, era un compromiso de palabra, y de la palabra valía, ¿no? Hoy día no, hoy día es así como que, bueno, si no hay algo legal de por medio, pues las palabras se las lleva el viento. Entonces es parte de los valores y de la ética personal de cada ser humano, y pues bueno, también pues es este círculo vicioso donde ya no es necesario que te cumpla porque ya me diste mi premio, vaya, o sea, ya la estimulación el premio fue inmediato, ya no necesito esforzarme. Muy bien. Ahora bien, en la siguiente imagen continúas hablando sobre este círculo vicioso, pero nos ofreces aquí también información adicional, Anita. Así es, Abel. Ahí es donde entra cómo podemos romper, en qué momento. O sea, si ya está esto todo viciado y da vueltas y vueltas y vuelvo a caer en lo mismo, y las promesas jamás se cumplen y nunca hay ningún cambio de parte de ambas personas, porque una relación se construye
entre dos y una relación se destruye entre dos, entonces si no hay ningún cumplimiento de esas promesas, no hay ningún cambio, ¿en qué momento puedo yo romper ese círculo vicioso para convertirlo en virtuoso? En el momento de las promesas. Las promesas son cosas que tú prometes y que realmente a veces son muy inalcanzables. Por eso hay que hacer mejor compromisos, ¿sí? Eso es más real, más humano, más alcanzable. Pero bueno, ahí cuando hay las promesas, Abel, lo que se necesita es hasta ahí. Ahí es donde justamente el momento en el que se rompe el círculo vicioso es cuando me dices, voy a cambiar, voy a ir a terapia, voy a dejar de tomar, me voy a portar bien, ya no voy a ser infiel, ta, 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 o sea, lo que sea, de estas promesas. Ahí, primero es cúmplelas, cúmplelas. Esas promesas, cúmplelas. Y después de que las cumpliste, entonces volvemos a sentarnos para recapitular si queremos reiniciar una vida juntos. En ese proceso te vas a llevar de mínimo, así echándole, pero muchos kilos a la terapia y a estos cambios que sean permanentes en tu vida, cambios de hábitos, etcétera, te vas a llevar mínimo un año, lo ideal 2 años. Fíjate nada más, o sea, no es de que este proceso de cambio sea de la noche a la mañana o que digas la próxima semana ya, sino que pues lleva tiempo trabajar en esto si verdaderamente existe una voluntad para trabajar en la relación, trabajar en la propia persona y querer ser una persona distinta. Es increíble que nos digas que hasta 2 años puede tardar este proceso, Anita. Ambos por separado, porque no nada más es de una parte, es de las dos partes. Que tengan verdaderamente una atención a su salud emocional, a estos cambios de conducta que sean permanentes para que se consoliden. Tú puedes hacer un cambio de hábito en 21 días, pero para que se consoliden en tu vida, tienen que pasar mínimo un año, lo ideal 2 años. Y entonces ya nos volvemos a sentar y entonces ya nos volvemos a juntar para ver cómo van esos acuerdos, para ver cómo va esta sanación emocional de parte de ambas partes y replantearnos la idea de regresar y reiniciar una vida juntos. Amigos de Cadena Sur, la psicóloga Ana Salinas nos está hablando de este tema. El amor debe ser firme. Y pues este tema está basado en el libro que escribió precisamente el doctor James Clayton Dobson, estadounidense, psicólogo cristiano. Y pues ahora Anita nos está hablando de este círculo vicioso que pues hace que la relación no esté firme, que la relación la verdad no tenga bases y que por eso naufrague, ya sea en la separación, en el divorcio, pues en el fracaso. Pero hay algo muy importante aquí también, ¿cuál es? Que aparte del círculo vicioso, también hay un círculo virtuoso. Y eso es justamente de lo que nos va a hablar la psicóloga Ana Salinas ahorita que regresemos de esta pausa. Regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti.
Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y pues en esta noche de lunes, la psicóloga Ana Salinas nos está hablando de este tema que tienen ustedes en pantalla. El amor debe de ser firme. Y pues ella está haciendo este desarrollo del tema con una adaptación de este libro que escribió James Clayton Dobson. Y pues ella ya nos explicó lo que es el círculo vicioso, por qué las relaciones se dañan, por qué resultan perjudicadas, por qué la falta de compromiso hace que esta relación naufrague en los mares del divorcio, de la separación, del fracaso. Pero ahora hay algo muy importante. ¿Cuál es el círculo virtuoso? ¿En qué consiste el círculo virtuoso? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta? Vean ustedes esta imagen que nos ha preparado Anita y con cuál arrancamos aquí, como para ir siguiendo. ¿Con cuál color, Anita? Con el rojo, Abel, Con con el el de rojo, con el de... desacuerdo, sí. Adelante, por favor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la verdad es que ninguna relación y ninguna persona tiene sus emociones perfectamente alineadas toda la vida. Eso es imposible. Las emociones siempre fluctúan, los desacuerdos siempre van a acontecer en alguna relación de pareja o o cualquier tipo de relación que tenga que ver ahí a algún afecto, entonces siempre va a haber un desacuerdo. Nadie es perfecto ni nadie lo seremos. Entonces, lo que ofrece el doctor James Dobson en su libro El amor debe ser firme, que aquí lo tengo a un ladito, fíjate cómo su imagen de la portada es un corazón de mármol, ¿sí? O sea, es firme de verdad. Pero en estos aspectos vamos a desarrollarlos. Cuando hay un desacuerdo, lo que tenemos que hacer es precisamente hablar sobre el desacuerdo. Y los seres humanos nos han enseñado, y sobre todo la cultura mexicana, a callar nuestras emociones, a que si tú tienes una incomodidad, no la digas, te la aguantes, ¿sí? Ya seas varón o ya seas mujer. Entonces, el libro del doctor James Dobson lo que te ofrece es que un matrimonio, en este caso que estamos hablando de una relación de pareja, pero puede aplicarse a cualquier tipo de relación. En un matrimonio está basado, un matrimonio que tiene pues un éxito, está basado en pedirse cuentas constantemente y rendirse cuentas constantemente. Entonces, hay un desacuerdo y resulta que yo hablo del desacuerdo y nos sentamos a hablar de ese desacuerdo. Muy bien. Entonces, establecemos compromisos, ¿sí? Que son diferentes a las promesas, porque las promesas es así como yo te puedo prometer, amigo, que te voy a bajar el sol, ¿sí? Y no lo voy a cumplir porque no está en mis manos, ¿sí? Pero yo me comprometo a estar contigo cuando tú me necesites, o sea, eso ya es diferente, ¿verdad? Entonces, es un compromiso. Entonces, lo que hacemos es hacer unos acuerdos y comprometernos a cumplirlos. Ahora, ya después de que los cumplimos, nos damos un tiempo y realmente, ¿sabes? Se va notando ese compromiso personal en cumplir cierto acuerdo en que quedamos. Se va notando con el paso de los días, de las semanas, de los meses, hasta de los años. Y entonces nos establecemos un tiempo, ¿para qué? Para revisar el cumplimiento de lo que quedamos, ¿sí? Para revisar esas metas. Vamos a sentarnos a revisar y entonces, bueno, pues ahí ya haremos ajustes como pareja, haremos nos pondremos alguna estrellita, una palomita de bien logrado esto. Y nos vamos con el siguiente y con el siguiente acuerdo, ¿sí? Uno por uno. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar el día en el que otra vez vamos a tener un desacuerdo. Pero entonces, si nos vamos con este círculo virtuoso de pedirnos cuentas constantemente y no dejarnos acumular y al rato nos ponemos bien históricas, entonces, y se nos llena todo el buche de piedritas, como dice el dicho, ¿verdad? De rencor, de resentimientos, de me hiciste en el 80, me hiciste en el año 90, me hiciste en el 2000. Y eso no sirve, la verdad, para limar asperezas. Tiene que ser una por una y entonces ya nos sentamos y otra vez volvemos a empezar este círculo virtuoso. Muy bien, tiene que ver, Anita, la formación de cada uno de ellos, la estructura personal, la cultura, los valores, cómo fue educado
como para que haya esta compaginación y puedan asegurar éxito en la relación, o qué otros factores podrían influir aparte de cumplir los acuerdos, aparte de trabajar en las promesas, Anita? Yo creo que sí es un todo, Abel. Es la formación de la persona, pero todos podemos reeducarnos y todos podemos reformarnos. Si no hubo esta formación en nuestra vida, lo podemos aprender, porque si se supone que estás en una relación porque amas a la otra persona, lo primero que tienes que dejar de lado es tu egoísmo, el ego personal. El sentir es que si yo cedo, voy a perder. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a quedar yo? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos ese ego a un lado, entonces fluye el amor que se supone que le tenemos a la otra persona. Y si lo amamos, entonces nos comprometemos. A una persona que tú amas, no la dañas, la respetas. Entonces, y te comprometes con esa persona porque tienen un objetivo en común que es un crecimiento de esta relación de pareja basada en amor. Tiene que ser basada en amor. Un círculo virtuoso se basa en el amor y en el respeto. Un círculo vicioso se basa en relaciones insanas, en relaciones tóxicas, en mis necesidades y me engancho con la otra persona desde mi lado insano, desde mis necesidades a cubrir, no desde esta sanación emocional que yo tengo. Entonces, normalmente una persona sana va a encontrar en su vida otra persona relativamente sana también, y una persona que está dañada de sus emociones, que no ha trabajado con todos estos pendientes que traemos, todo el ser humano trae pendientes de la infancia, de la adolescencia, etcétera. Si no has trabajado con eso, normalmente traes el costal cargado de varios pendientes y te vas a relacionar desde tu lado insano, desde tu lado poco positivo con otra persona. Entonces, sí es todo, es un todo, Abel, o sea, es. La cultura es la crianza, pero todos podemos reaprender y también pues el compromiso está basado, se supone que una relación está basada en amor. Entonces, si estás con la otra persona es porque la amas, entonces comprométete, respétala y también la otra persona, si está en el mismo, en la misma sintonía, en el mismo canal que tú, también se va a comprometer contigo. Si no, pues, ¿qué te digo, amigo? O sea, no hay manera, ¿no? No hay manera de salvar una relación. Amigos, pues ahí está las reflexiones que nos hace la psicóloga Ana Salinas en el sentido de cómo una relación debe de ser una sociedad cooperativa y no competitiva. ¿Por qué? Porque eso asegura que crezcan juntos, que aprendan juntos y que disfruten juntos. Anita, pues qué interesante todo esto. La presentación de este círculo vicioso, pero sobre todo las estrategias que tú nos das a través de este análisis del círculo virtuoso. Oye, pues en Misión AEI han estado muy ocupados últimamente porque el 19 de septiembre de apenas el mes pasado, pues se cumplieron 3 años del sismo. Y estuvieron aquí en Jojutla recibiendo un reconocimiento de parte del ayuntamiento a toda esa labor que hicieron durante los días posteriores al sismo en el 2017. Anita, te vimos por ahí en muchas gráficas que anduvieron circulando por todas las redes sociales y en los noticieros recibiendo esta estatuilla que. ¿Qué se siente el ser reconocido por toda esa labor humana que ustedes en Misión AEI llevan a cabo, Anita? Abel, con Jojutla en específico, digo con varios municipios porque hemos servido en varios municipios, pero con Jojutla tenemos una querencia especial, porque sí, efectivamente, Misión AEI nació a raíz de esta catástrofe del 19 de septiembre con el terremoto de hace 3 años, y este año nos volvieron a distinguir con la presea Puño y Fuerza. El año pasado fue la primera emisión de esta presea y fuimos la primera asociación. La primera organización en recibir esa presea de esa primera emisión, y este año volvimos a repetir. La verdad es un reconocimiento, es un apapacho al corazón de todos los voluntarios, de todos los corazones azules, a los cuales les mando un gran abrazo y un gran saludo y todo mi reconocimiento a todos los voluntarios, porque
Si bien es cierto, nosotros empezamos solamente por el querer ayudar, el querer poner un granito de arena positivo a nuestra sociedad. Y los premios, pues bueno, llegaron por añadidura, llegaron estos reconocimientos tan hermosos que nos hacen sentir que de verdad nuestra labor está sirviendo desde esta estatuilla que es tan importante y que agradecemos mucho la distinción, hasta un gracias por sus palabras o hasta un gracias por el abrazo que me diste en tal lado, en la calle, en el tianguis, en el mercado, en una cárcel, no sé, de todos esos abrazos que hemos tenido la oportunidad de repartir y compartir. Amigos de Cadena Sur, misión AEI, ayuda emocional integral, puede estar presente en esos momentos en que ustedes necesitan más ayuda. Si ven aquí esta imagen, los servicios que ofrece son psicoterapia, tanatología, también dan conferencias, talleres, cursos enfocados en el desarrollo humano. Tienen también orientación legal y consejería. Así es de que aquí en esta imagen ustedes pueden ver todas las formas de contacto en el que ustedes pueden entrar en conexión con ellos. Vean la página de Facebook, vean aquí también, sigan a Instagram, en YouTube también están y en Twitter. Y bueno, pues aquí su sitio en internet y su correo, aparte de que los pueden contactar por WhatsApp. Anita, mis compañeros de producción, todo el staff que comprende Cadena Sur Multimedios, desde Bruno Jiménez ahí en los controles, mi compañera Paula Loza, mi compañera Janet Basurto, nuestro director de contenidos, Oscar Davis, tu servidor, todos bajo la coordinación general de Evaristo Torres Ocampo, te agradecemos nuevamente el que estés aquí con nosotros, que seas parte de la familia Carpe Diem y que nos ayudes, que nos des luz con todo este análisis, con todos estos consejos. ¿Para qué? Pues para que podamos aspirar a vivir mejor, a tener plenitud en esta vida. Así es de que platícanos cómo te gustaría despedirte en esta noche de lunes. Amigo, me gustaría despedirme con el mensaje de que a las personas que estén viviendo un círculo vicioso, se animen a cambiar ese círculo vicioso de violencia emocional por un círculo virtuoso. Sí se puede, y nadie lo va a hacer por ti más que tú mismo o más que tú misma. Comprométete tú contigo mismo, contigo misma, y deja que el otro también se comprometa con él mismo, por tu bien y por el bien de él y por el bien de la relación. Y pues un saludo a todos nuestros voluntarios Corazones Azules a la distancia y todo nuestro reconocimiento. Y amigo, pues a ti mi cariño, mi abrazo y mi admiración también. Gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.